Como le prometimos, estamos en el bloque de rally y nuestro invitado Germán Díaz. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Bien, la visita de él tiene que ver con el rally que se realizó en Córdoba hace muy pocos días y un poco la idea era que nos cuentes cómo lo vive un aficionado y un fanático del rally, y esa es un poco la idea que estás hoy en nuestro programa. Bien, sí, la verdad que te comenté que yo iba todos los años a ver el rally con mi familia y bueno, justo también surgió esta idea de decir, bueno, si tenés algo de material lo vemos y así que armamos algo como para poder contar un poco lo que es el rally, no tanto del lado del periodístico, sino del alambrado, ¿no? Lo que ve el público. Exactamente, porque muchas veces nosotros vemos imágenes desde drones, vemos imágenes desde cámaras a bordo, pero realmente uno no tiene la posibilidad de verla desde como la viste vos, desde atrás del alambrado, como se dice, Claro, ¿no? aparte es muy distinto porque hay muchas restricciones, hay mucha seguridad, sobre todo este año, teniendo en cuenta que el año pasado hubo un accidente con público, este año estuvo más estricto el tema y no es tan fácil llegar a lo que es la ruta para poder captar buenas imágenes. Siendo público normal cuesta bastante. Pero igual se siente lo Sí, que es el espectáculo. eso no hay manera de perdérselo. Vamos a las imágenes y nos contás un poco lo que tenemos. Bueno, ahí estamos viendo lo que sería la previa de lo que es rally. En ese caso es el campeón, el actual campeón del mundo, Sebastián Ogier, está firmando los autógrafos al público. También se ven lo que digamos sus boxes, que son sus lugares donde van preparando los coches. Ese es otro de los pilotos, Andreas Mikkelsen, el piloto número 3 del equipo Volkswagen oficial. Ahí vemos a lo que son los Ford del Motor Sport. Ahora vamos a pasar a ver el Henning Solberg. También están los mecánicos, más que nada, no es el piloto el que va manejando ahí, sino que son los mecánicos que Exactamente. van ¿Esto está abierto checando. para el público, este sector? Sí, está abierto lo que es la cinta esa que veíamos, de donde yo estoy grabando, se puede ver todo. O sea, hay horarios donde uno puede ir a ver cómo preparan los coches, cómo vuelven después de los tramos, las reparaciones, las puestas a punto. Ahí vemos de vuelta a Ogier, el campeón. Y bueno, ahí es donde van acomodando todos Esto los sería vehículos. el día previo a lo que sería el comienzo de Estas lo que fue. imágenes son de la previa, pero todos los días se dan estas imágenes, porque los coches van, corren, cuando vuelven, tienen un X tiempo para reparar y después van a un parque cerrado. Así que esto sucede, todos los días sucede. Bien, vos hiciste una imagen cuando comienza lo que es esta precisamente, que es el lugar donde vos fuiste a grabar. Claro, bueno, ahí estábamos viendo esto que es el shakedown, que se llama, que son las pruebas libres que se hacen antes de comenzar la carrera. Son libres, pero son cronometradas, son oficiales. Los coches hacen varias pasadas por esos lugares, no como en carrera que hacen una pasada cada uno. Y bueno, ahí se puede ver más, es más lindo verlo porque se ven varias veces los coches pasando por el mismo lugar, cosa que no sucede después en lo que son las pruebas. Vamos a escuchar un poquitito el audio. Ahí te paró. Las exclamaciones de los cordobeses. Sí, bueno, eso es frecuente, ¿no? Además son bastante graciosos. Más allá que hay bastante público mezclado de varios lugares, ¿no? Esto es internacional, o sea, hay gente que viene de Europa, también viene de Latinoamérica, hay de todo un poco, pero el cordobés es el que le da el sabor. El condimento Sí. al rally. Veía en las imágenes cuán seguros se ven los autos, ¿no? Qué estabilidad que tienen, ¿no? Sí, al verlo por ahí por primera vez uno parece que fuesen a salirse de pista, pero la verdad que no hay, pasan por todos lados. Esta parte es la culminación del día. Sí, esto es después del super especial número 1 que se dio en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en las calles. Los coches ahí estaban regresando a Carlos Paz, que es donde está el epicentro. Bueno, ahí va llegando, y cuando van llegando tienen que marcar una tarjeta en un horario específico. En ese caso veíamos el que fue después ganador, Paddle, ¿no? Veíamos al acompañante. Este es el segundo día, un lugar soñado. Sí, la verdad que sí, es un lugar para, además de para ir a ver rally, para visitarlo, es muy lindo. Bueno, Córdoba tiene unos lugares espectaculares y además una vista periférica, como vemos ahí. Y además escuchar lo que es la gente, esto se viene escuchando desde kilómetros, el grito de la gente, ves el avión, ves el auto,
parece un turismo carretera de los 80. Eso es lo que más me parecía, ¿no? Lo que era aquel turismo de carretera, cómo se ve acá y la cantidad de gente. Sí, terrible, la cantidad de gente es terrible, es todo el tramo así, con gente que va del día anterior, como fuimos nosotros también, para ubicar lugar y para guardarlo. Aparte, uno ve que pareciera que ya van a pasar y aparecen por otro lado, son caminos sinuosos y larguísimos aparte. Sí, sí, ya te digo, se viene escuchando desde que largas y estás más o menos cerca de la largada, vas viendo la tierra, ves que por ahí viene, se acerca, no llega nunca, pero bueno, cuando pasa rápido. ¿Qué experiencia te dejó este con respecto a los anteriores? En realidad, bueno, este año tiene particularidad que es el último año que corren estos autos. Ya el año que viene hay otra reglamentación y son autos que van a ser más potentes y con algunas diferencias. Y más que nada lo que se sintió es el tema de seguridad en el público, porque repito, como el año pasado hubo un accidente y la FIA hizo hincapié en que si volvía a haber algún accidente por ahí no venía la categoría de nuevo a Argentina, estuvo todo mucho más estricto, más complicado que antes, pero bueno, igual se pudo ver. Yo noté en el día anterior que había muchas cintas no permitiendo el ingreso del público. Claro, las cintas rojas son las que delimitan, donde atrás de esas cintas no se puede ubicar claro, de nadie. Pero las respetaban. Sí, y las hacen respetar también. La policía es muy estricta y si alguno se coloca igual, se lo llevan. Y he visto que si no cumplen, se lo llevan. Es así. Bueno, realmente el público pudo disfrutar de unas imágenes fantásticas y el sonido y el manejo que tienen es realmente llamativo. Sí, la verdad que sí, bueno, son todos pilotos experimentados también, pero la manera en la que llevan esos coches, las imágenes se puede apreciar, pero la verdad que habría que tratar de hacerse un tiempo y verlos en persona, porque es muy distinto al verlo, sentirlo y escucharlo. Tiembla la tierra cuando pasan los coches, eso es algo que... Son caminos, realmente tramos sinuosos, con mucha tierra y muchísima gente. Y aparte, ojo que ahí está el precipicio. Sí, bueno, hay lugares sobre, bueno, como estamos viendo acá, o en otros tramos como es el Cóndor o Mina Clavero, sí, hay lugares que la piedra que hace de guardrail y abajo nada. Por suerte no hay grandes accidentes. Ahí estamos llegando a lo que sería el último tramo del día, que es el Cóndor. Lo que veíamos era la ruta y el público al costado. Ahí estamos viendo la primera pasada, que fue más complicada porque había mucha niebla. Y ya ahora lo que sería el último tramo, denominado Power Stage, que es donde le da a los pilotos, al ganador, al segundo y al tercero, puntos adicionales, así que se empeñan bastante en ganarlo. Y bueno, estuvo muy bueno este año porque justo en este tramo fue que se definió la carrera, cosa que no sucede en otros años. Llegaron con 2 segundos de distancia entre Paddon y Ogier, que venía segundo. Y bueno, terminó ganando Paddon, sacándole más de 14 segundos, así que fue muy rápido. En este tramo. Y digamos que el cordobés o el público que va a ver este rally, ¿ya tiene decidido a quién hinchar o hinchan por quien da espectáculo? En realidad les gusta mucho Latvala, al final es Latvala porque da espectáculo, es un piloto que va de costado constantemente, y sobre todo en este caso hay un argentino como lo fue Marcos Ligato, que corría con un Citroën DC3, también estuvo muy apoyado. Bien, Germán, muy lindas las imágenes, muy lindo tu comentario, muy 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 fresco, y es el de el aficionado que va a disfrutar del rally, y bueno, es lo que vos transmitiste en este caso. Así que desde Rojo 7000 Retro te agradecemos esta idea que tuviste en poder brindar las imágenes y poder mostrar lo que siente un verdadero hincha del rally. Y además, por las maquetas que trajiste, que realmente están muy buenas. Sí, bueno, estas las
si bien son radio control, no han girado prácticamente, están en sus cajas. Y bueno, darte las gracias a vos y también poder contarle al público o mostrarle cómo se vive una carrera de rally mundial, que es algo muy distinto a otras cosas. Y bueno, el que pueda tendría que ir porque es una experiencia única. Única, ¿no? Sí. Aparte te quedaste una semanita más después. Bueno, el que pueda aprovechar se puede quedar un poco más, pero si no con 4 días alcanza. Gracias, Germán. Seguimos en Rojo 7000 Retro.